Hola, 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 feliz aquí en nuestra emisora online Venezuela Activa y Deportiva. Les habla su servidora Doris Requena, productora independiente número 35893. En Instagram me pueden ubicar como Doris.requena. Aprovecho para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Venezuela Radio Online Venezuela Activa y Deportiva. Porque aquí tenemos para ustedes información de salud, deportes, bienestar, crecimiento personal, historia, cultura, la música que sigue sacudiendo al mundo y mucho jazz desde sus raíces. Y hoy estoy feliz porque estamos recibiendo en la cabina al musical de las dos ciudades. ¡Uh! Tenemos en cabina a... Claret Linares, directora y productora de este gran musical. A su hija, Arianna Díaz, quien es parte del elenco y un talento emergente de este gran musical y también es la diseñadora gráfica, junto con nuestra queridísima y apreciada Diana Requena, que estuvo con nosotros en un programa de arte, ¿verdad? Donde cantó y todo. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de todo esto y. Bienvenidas, quiero darles un aplauso a ustedes dos, darle gracias. las gracias. Y bueno, ya que le hemos dado la bienvenida, ¿quién mejor que Claret Linares para decirnos quién es Claret? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. ...y súper honrada de poder estar acá compartiendo con todos ustedes... ...y que nos hayan invitado pues para que se conozca... ...qué es el musical de las dos ciudades del danzón al sandungueo... ...Claret Linares Borges eh, es una soñadora, así me defino... ...primero wow. que todo, ya de, desde hace años me defino como... ...una soñadora que quiso un día intentar cumplir su sueño... ...y que lo veía así como inalcanzable, como que era algo imposible... Y hoy día se materializó. Hoy día es una realidad. Hoy día contamos con tres funciones, a casa llena y la gente pidiendo más y bravo, más. Por, y eso. más. Bravo, ah, bravo. por eso. Después de describirme de como soñadora, soy una ciudadana venezolana con mucho orgullo lo digo y lo diré donde esté. Nací en mi Venezuela, en Caracas, Venezuela, caraqueña de pura cepa, feliz de poder decir que llevo en mi alma y mi corazón la bandera tricolor con sus correspondientes estrellas y por supuesto el color vino tinto, con mucho amor, mucho cariño Muy y donde bien. esté, lo iré. Soy venezolana y eso me hace sentir orgullosa en cualquier latitud. Luego, bueno, me formé, me formé como artista. Soy artista, eh, egresada de la Universidad Central de Venezuela como en artes, mención escénica, soy publicista también, soy docente, y me he dedicado a la tarea de querer hacer algo por la cultura, pero no cualquier cosa, que sin menospreciar el trabajo tan espectacular que se está haciendo en nuestro país actualmente por la cultura, sabemos lo difícil que ha sido crear, hacer, sin embargo hay gente resiliente que se ha quedado y ha hecho y sigue haciendo. Yo quería dejar mi aporte, dejar mi legado, para tantas generaciones, para tanta gente que está en crecimiento, tanto joven, tanto adolescente, que no conoce nuestras raíces, que no las practica, que no lo sabe, que prefiere sencillamente agarrar una maletica e irse porque aquí no hay oportunidades. Okay. ¿Cuáles son esas raíces del musical de las dos ciudades y que se llama también el dance, del danzón al sandungueo? Las raíces de la familia. Del lanzón a Sandungueo está estructurado de una manera familiar, en donde todo comienza con una familia típica venezolana y termina con una familia típica venezolana, pero crecida. Porque al inicio ves simplemente a cinco eh, intérpretes o cinco componentes de esa familia. Al final ves a 40 personas que construyen y que en el camino y el desarrollo de ese musical que comienza con un danzón y termina sandungueando, se integran y se integran y al final es una familia de 40 artistas que te llenan, te llenan y te muestran nuestras raíces verdaderas, lo que es ser venezolano. Y la típica familia venezolana donde cabe un café, una arepa, un cafecito con leche, ¿sabes? Un aceite, en fin. Bueno, entonces vamos a cerrar este espacio con esta, eh, digamos, obra tricolor y vino tinto de la que nos está hablando Claret, que es Del Danzón al Sandungueo, el musical de las dos ciudades. No quiero irme sin hablar de Espa Manos y Pies, 1, 2, 3, un centro de belleza que renueva y da un aspecto diferente a tus manos y tus pies, ubicado en el centro comercial Los Molinos. Y al lado tenemos a Parque Pelón, un centro de entretenimiento para los más pequeños de la casa. Así que vamos a música y ya regresamos con más de Aire Fresco y el Musical de las dos ciudades. Y aquí estamos de regreso con aire fresco y nuestras invitadas especiales y el tema de hoy, el musical de las dos ciudades del danzón al sandungueo. Hace unos minutos Claret nos hablaba de un primer acto familiar que comienza con una familia pequeña y termina con 40 artistas en escena. ¿Qué más pasa en ese escenario, Claret? En ese escenario pasa de todo, realmente. <laughs> sí, sí. en ese escenario hay de todo, porque hay familia con función familiar, hay llanto, hay risa, hay trifulca. Baile. Que, sí. sí, y por supuesto, mucho <laughs> baile, que hasta terminamos andungueando. Y la tercera edad, porque tenemos bailarines, tenemos un cuerpo de baile adulto, mayor. Los adultos mayores, Bello. por supuesto, te muestran y te enseñan lo que fue su música, como ese danzón espectacular que escuchamos en este momento. Paseamos por la sonora matancera, por Villos, por cantidad de temas de la época de ellos y que solo ellos saben bailar correctamente, incluido el rock and roll, okay, el famoso rock de los 60, pero también sandunguea. Muy ¿Tuviste a, a los abuelos anduvianos? Sí, sí, no, sí y si me dejas hablar a mí voy a echar el cuento completo. <laughs> no, Así no, 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 para nada. La verdad es que pasa de todo en ese escenario. Sí, en el señor. segundo acto, el primer acto como ya lo dijimos es La Familia. El segundo acto se llama Talento Venezolano, Adoptados y algo más. Allí resaltamos todo lo que ha sido el talento venezolano. Eh, toda esta generación de los 80, los 90 que ha sido magnífica, donde hay muchos adoptados porque no nacieron en esta tierra. Pero aquí se dieron a conocer, aquí fueron criados Muy bien. y reconocen por el mundo que fue Venezuela quien los impulsó y que se sienten más venezolanos, pues como lo dice un ejemplo el gran Ricardo Montaner, yo soy el argentino más maracucho que puede haber, ¿entiendes? Y fue por eso, <laughs> Muy bien. ¿entiendes? Entonces de eso se trata el segundo acto, donde vemos nuestro talento venezolano y adoptado. Y el tercer acto ya nos vamos directamente a nuestras raíces folclóricas. Eso es Venezuela hoy, siempre Venezuela. Allí tocamos canciones emblemáticas de nuestro folclor, ¿okay? que nos llevan a recordar esos actos culturales, esa escuela en donde nos enseñaron a bailar, eh, cómo bailamos un joropo y todo esto, ¿no? Nos pasamos por eh, una pequeña cantidad de música nuestra. Y les digo que llega hasta las raíces, porque de verdad, de verdad, lo sientes en tu sentimiento, lo sientes en el cuerpo, y bueno, eh, se te agua el guarapo allí. Sí. Ya yo vi a más de uno llorando. Además de, de, de yo quien de, de, de mí, pues que he estado en el, en el programa. En, esa, en esos ensayos fabulosos. Bien, ¿cuánto tiempo te ha tomado este proyecto, Claret? ¡Wow! Mira, es tiempo. Yo El proyecto está escrito hace más de 10 años, ¿no? 10, 12 años, que yo decidí comenzar a escribirlo por una experiencia que tuve de niña, una excelente experiencia que me marcó. Y eh, un día dije, yo voy a escribirlo. Y así fue. Eh, comencé, 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 nunca pensando en que podía ser viable que esto se montara en tablas, porque lo veía como muy ambicioso y lo veía imposible. Era, era un sueño más, sencillamente. Y bueno, ahí estaba todos los años, actualizaba, agregaba, salía música nueva, todo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, hasta que un día tomé la decisión y dije esto es viable, registré mi propia productora, que tiene ya aproximadamente 10 años, comencé a hacer eventos con mi productora wow. de eventos y un día después de la pandemia dije ahora sí es la hora, es el momento de hacerlo con mi propio proyecto. Me ha costado, ha costado mucho, tú has sido testigo de ello. Sé. No ha sido nada fácil, sin embargo no fue imposible. Por eso hoy día, eh, como lo digo y lo cierro al final del evento, los sueños sí si se cumplen. Lo que hay es que tener constancia y definitivamente amor por lo que haces. Bien, vamos a ir a un espacio de anuncios, pero no quiero despedirme sin hablar de la Confederación Internacional de Boxeo, CIB, Organismo... Venezolano de Boxeo Profesional y Amateur. Nuestras instalaciones ubicadas en el Centro Comercial Los Molinos. Renabox, organismo sin fines de lucro destinado a mantener un registro nacional de récord de boxeo profesional y amateur. Espacio 100 años del Boxeo en Venezuela y nuestro Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano con su sede en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín. Aquí, donde los seguidores y fanáticos del boxeo venezolano cuentan con un espacio para compartir los logros de sus protagonistas. Ya venimos con más de El Musical de las Dos Ciudades del Lanzón al Sandungueo. Durante los últimos 15 años, Borges Prim y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borgesprim Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Y estamos de regreso con aire fresco y el tema de hoy, el musical de las dos ciudades del Danzón al Sandungueo. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Arianna, Arianna Díaz, es hija de Claret, de la productora y de la directora, además es diseñadora gráfica, quien está trabajando pues en conjunto con la señora Diana Requena en toda la parte gráfica de lo que ha sido este musical, pero yo quiero conocer un poco más de Arianna, ¿Quién es Arianna Díaz? Hola Doris, Hola. gracias, gracias. ¡Oh, wow! Arianna Díaz es una chica soñadora, soñadora con metas que va a cumplir, claramente va a cumplir, pero es una chica creativa, soñadora, divertida y sobre todo humilde, humilde que va por mucho más. Bueno, yo le agregaría un montón de cosas más, pero vamos a dejar que ah, ella no. nos diga, vamos a dejar que ella nos diga. La pregunta para Arianna, ¿quién uh -huh. es Arianna en el musical? Uy, ahí es una chica totalmente diferente, Ariana. Allí <laughs> es una chica de unos 15, 16 años que se llama Chiqui. 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 La famosa Chiqui. Una chica bastante, una niña, bastante odiosa, amargada, obstinada. Adolescente. Adolescente. ¿Qué? Al fin y al cabo, adolescente. Que está cansada de que la despierten temprano, de que. Es su familia, ¿sabes? La típica familia que quiere compartir contigo todo el día. No, ella no quiere eso, ella está cansada de eso. Ella quiere ya crecer y que la dejen en paz, que la dejen dormir, la dejen hacer lo que ella quiera. ¿Qué tal? Bueno, no vamos a hablar más de eso, sino para que ustedes vayan al musical al cual lo vamos a invitar próximamente. A ver, Arianna, ¿qué es lo más importante que has aprendido en esta experiencia musical y teatral? Bueno, considero yo que lo más importante que he aprendido es la humildad, la humildad en todos los sentidos, Muy la humildad bien. profesional, creativo, eh, a nivel de compañerismo, porque trabajo con personas, la mayoría más adultos que yo, y he comprobado que personas que no es de mala manera al decirlo, pero que uno dice, no, este no sabe nada, puede enseñarte también. O sea, te enseña mm. cosas que tú ni, ni creías que a lo mejor esa persona tenía conocimiento. Y aceptar opiniones, consejos, más que todo, de todo el mundo. Que de la persona con el nivel, no nivel más bajo, nivel de conocimiento, me refiero a la jerarquía a nivel de teatro, también puede enseñarte y puede ayudarte. Que todos somos un equipo y todos nos, nos necesitamos en el momento indicado. ¡Wow! Un aplauso para Arianna. Y bueno, de verdad yo los invito a ver la obra porque Arianna es un papel excelente y no es el único que hace. Arianna, ¿cómo te sientes en el escenario? Porque ya te vi y haces una parte un poco teatral y de baile. Cuéntame de esa experiencia. Me siento... Increíble, increíble. Es una, una energía. Se te nota cuando bailas. No, gracias, gracias, de sí. verdad. Es una energía, wow, algo indescriptible. Es muy emocionante, es muy emocionante y esos tres minutos que uno tiene para correr a camerino y cambiarte son de que, wow, de verdad. O sea, la, las ex... he escuchado las experiencias de los que, del público, lo que sienten ellos sentados allí. Pero lo que nosotros sentimos en escenario, en tarima, nosotros vemos sus rostros, esas lágrimas, esas sonrisas, esa energía que transmiten tantos sentimientos y el saber que eres tú quien está haciendo que esas personas se sientan de esa manera es algo maravilloso, es algo, te sientes con un poder y no en el mal sentido, sino un poder de que, wow, soy yo quien te está haciendo sentir así, feliz. Triste, qué nostálgico, bueno. es maravilloso. De verdad es una experiencia muy buena. Bravo. Bien, para cerrar, Arianna, en una sola palabra, ¿cómo ha sido trabajar con mamá? Uy, <laughs> bueno, en una sola palabra eh, diría yo que maravilloso. Uh, maravilloso, de verdad. Qué bello. <laughs> maravilloso, es una, bueno. algo muy, muy gratificante. Este es aprender aún más de ella y no no es a nivel de, de mamá de la educación wow, sabes es a nivel ya profesional bello. de trabajo y es algo de verdad bastante maravilloso qué bello qué bello bueno vamos a ir a un espacio de música y ya regresamos con el final y la conclusión de el musical de las dos ciudades y del danzón al sandungueo gracias Arianna Y bueno, ya estamos de regreso con aire fresco y el musical de las dos ciudades y del danzón al sandungueo. Tenemos de regreso a Claret y queremos hacerle una pregunta, Claret. ¿Qué ha sido lo más difícil de este programa, de esta, de este proyecto, de este proyecto de música y de teatro? Fíjate, eh, hubo muchas dificultades, sí, cosas que a veces te ponen a pensar en el camino, si vale la pena, si se iba a dar, si no se iba a dar. Eh, nada fácil. Sin embargo, gracias a Dios todo fue superado y para ello pues ahí está. Pero para mí lo más difícil fue poder mantener día a día 40 artistas, poder mantener al elenco unido motivado, con ganas de asistir todos los días a los ensayos que cada vez eran más rigurosos y a medida que se acercaba la fecha de estreno eran más horas, era más tiempo, era más días. Iniciamos ensayando solo dos días a la semana y después terminamos ensayando todos los días de la semana a excepción de un solo día que descansábamos, que era el sábado. Pero por ejemplo, el domingo teníamos encerronas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo sé. Ajá, <laughs> te consta, ¿verdad? <laughs> sí, y no es fácil, no es fácil mantener un equipo motivado, asistir y querer estar allí. Para mí eso ha sido lo más difícil, lo más complicado, pero también lo más hermoso, porque he logrado descubrir y conocer a 40 personas distintas, distintos caracteres, distintos egos. Distinta forma de pensar Distinta manera de actuar De bailar, de cantar Distintos problemas personales sí, señor. Y eso me ha convertido también en medio psicólogo Me ha convertido en su amiga Me ha convertido en su aliada Me ha convertido en buscarle apoyo Por fuera a personas que lo necesitan Y por supuesto me ha permitido Crecer más como ser humano Y Qué como bien. profesional Bravo, bravo por eso sí. Bravo Claret Vamos a tener próximas funciones del musical de las dos ciudades cuando. Sí. <laughs> sí, bueno, <laughs> bueno. Eh, por ahora en Guatire volvemos a presentarnos en agosto eh, nuevamente en las instalaciones del SEA. Centro de Educación Artística, Andrés Eloy Blanco, Blanco. quienes se convirtieron en nuestro aliado, quienes creyeron en este proyecto y agradecidas con ello infinitamente porque nos abrieron las puertas de su sala. Hoy día, pues, el sea para el sea ha sido una maravillosa experiencia esto. Nuevamente nos abren las puertas de la sala. Estaremos allí en agosto. Estaremos publicando en nuestro Instagram próximamente la fecha exacta. Pero Por favor, hoy en agosto, di el Instagram. Sí arroba San M Producciones. Vale destacar que la productora es San Miguel Producciones, productora a la que represento, en el Instagram somos arroba San M Producciones. Allí vamos a publicar la fecha exacta, pero va a ser en agosto. Y la noticia buenísima es que ya te, estamos en conversaciones para Caracas. Ya próximamente, yo creo que para septiembre, octubre deberíamos estar presentándonos en distintas salas en Caracas. Así qué que bueno. Eso viene ya, bueno. ya, ya. Quiero aprovechar antes de despedirnos, Doris, agradecer, por supuesto, al elenco. Tengo que agradecer a mi elenco completico, ¿ok? Porque desde Desde la figura representativa de la primera actriz Mirna Rodríguez, ¿ok? Pasando por todo ese elenco maravilloso, como lo es Ricardo Berrocal, Dailis Acosta, Ariana del Ángel Díaz, Betsabe Duque, Carlos Sánchez y de allí... Todos los bailarines adultos mayores, todas las bailarinas encabezadas por la coreógrafa Marijeli Correa Flores, quien sí, viene de la Academia de Marjorie Flores, nada más y nada menos, su sobrina, coreógrafa número uno. Gracias, gracias a todos los cantantes encabezados por su coach vocal, Ayerín Pérez, quien es excelente profesora de canto. Gracias, gracias a todos esos cantantes, Carlos, Cheo, Diana. Gracias porque han dado todo las chicas de producción no puedo dejar de nombrarla Ivory Grace con su marca Fiesta Grace para ti, gracias porque ellas ambientaron, son las responsables de ese ambiente tan rico que desde ¡Abuloso! que tú entras al salón ya sientes que es algo diferente del de que San estar Dengue. aquí para sentir la emoción todos, que todos. tiene clareza Gracias. No, es que es mucha gente a quien agradecer. Si se me escapa a alguien, me disculpan, pero es que es un equipo tan grande y la vaya el agradecimiento para todos y cada uno. Yo, sin ellos, yo no hubiese podido hacer esto. O sea, realmente el mérito es para el equipo completo que se advocó. Y logramos el musical de las dos ciudades de Guarenas y Guatire para Venezuela, con talento local, donde demostramos que podemos hacer un gran musical. Es por primera vez, primera vez en la historia de Guarenas y Guatire que se hace un musical. Se ha hecho teatro muy bueno, pero nunca un proyecto tan ambicioso como este, que da para cualquier sala en Caracas, bueno, para llenar y llenar y llenar. Y los invito. Vayan, asistan porque van a llorar, a cantar, a reír, a disfrutar. Bueno, estás cordialmente invitada a otro programa acá Gracias. en aire fresco, donde claro siempre respiramos sí. cosas maravillosas. Y están las puertas abiertas de Venezuela Active Deportiva, que quien también este de alguna manera patrocina. Este gran musical a través de Borges Spring y Asociados. Eso es correcto. A quienes también le quiero agradecer, por supuesto, porque ha sido un gran patrocinante eh, la firma Borges Spring Asociados. Muchísimas gracias al doctor Oscar Borges, pues, y a todo su equipo que Bravo. ha creído en cultura, ha creído en deporte, ha creído en educación. Y esto es: el musical de las dos ciudades es cultura, es educación. Van de la mano. Gracias, pues, a Borges Spring y Asociados. Y, los queremos y mil gracias a ustedes, a ti, Doris, a todo tu equipo que nos han abierto las puertas, nos han recibido. Y claro que volvemos, claro que volvemos. Sí, señor. Gracias. Bueno, nos despedimos de aire fresco en esta oportunidad. Le damos las gracias a Francisco Alcibiades, nuestro técnico y nuestro, de alguna manera, asesor en toda esta parte de radio, al señor Andrés Galdo, quien se encuentra en la cabina, a Ariana Díaz y a Claret Linares Borges. Muchísimas gracias.